Hola amigas, amigos, bienvenidos a Guerreros de la Paz. Es un gusto tenerlos con nosotros. El día de hoy estaremos platicando de algunos ejercicios de filosofía de las artes marciales. Y es que es tan grato hablar de las artes marciales, esas disciplinas que cuando se hacen con estética, con mucha perfección, se denominan artes. Y son artes de guerra contra nosotros mismos, es decir, una lucha contra nuestro interior por ser mejores. Esto es complicado. El maestro Daniel Hernández me lo decía muchas veces cuando platicábamos, estando con esos ímpetus de la juventud y él con esa experiencia de los años en la vida y en las artes marciales. Y es que cuando estamos en esta parte de lo que sería el desarrollo que uno va teniendo a lo largo de su propia vida, en la vida del espíritu, todo combate interno o exterior es parte de una batalla contra nosotros mismos. El entrenamiento físico va implícito con el entrenamiento espiritual en las artes marciales y, por supuesto, filosófico. Es decir, cada kata que hacemos, cada defensa que se realiza, cuando se hace de una forma constante, todos los días, empieza a formar parte de nosotros mismos. Y ahí tenemos que agregar algunas frases y hacer reflexiones. Si bien cuando hablamos de filosofía oriental, nos estamos refiriendo a un modo de vista de el occidente, porque en el oriente no existía una tradición filosófica que estuviera unificada, que se supiera que era una sola raíz, sino que eran varias tradiciones originarias que a veces han estado en contacto y de una u otra forma han compartido conocimiento para uno o para otra. Schopenhauer, uno de los primeros pensadores de la filosofía occidental, fue quien dijo y afirmó que había principios importantes de la filosofía oriental como el ascetismo y la apariencia del mundo. Y esto era reconocer que también en el Oriente había gente que estaba desde los tiempos de los griegos buscando la explicación a lo que se estaba realizando. Y ahora, ¿cómo es que fue tomando esto parte de las artes marciales? Lo que hacemos en el día de hoy, en la práctica de estas artes, es ejercicio físico, pero sistematizado, y ejercicios, si se hace meditación y se realizan algunos ejercicios, podemos tener una filosofía profunda que lo que busca es dominar el cuerpo, controlando el pensamiento y la energía para canalizarla hacia un objetivo. Y ahora quiero decirles para que hagan este ejercicio conmigo. Nosotros, cuando estoy dando clases para trabajar esta parte mental, le decía a mis alumnos en posición de seiza o de zazen en meditación, bien, vamos a hacer lo siguiente. Todos cierren sus ojos. Si ustedes hacen esto, van a sentir esto que estoy buscando, que a través de estas pantallas llegue a cada uno de ustedes. Cerramos los ojos y dejemos la mente en blanco. Esta mente en blanco es complicada, pero si ustedes imaginan esta pantalla que se ve blanca y entonces quitan las letras y tiran esta pantalla al suelo como si fuera una sábana extendida y ustedes con los ojos cerrados. Tiene que haber un punto en el centro que puede ser de este color moradito y ahora como si fuera un papalote, levántenlo completamente extendido y vean toda esa pantalla blanca. Vayan acercando a su mente poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que ahora entró esa blancura y ahora su mente está en blanco. Ustedes siguen teniendo los ojos cerrados. Y ahora, de repente, en esa pantalla blanca de nuestra mente, observamos el mar. Vemos el mar, escuchamos el sonido del mar, el sonido de las olas y vemos esas blancas arenas. Y a lo lejos se ve como un barco se pierde en el horizonte. Al lado de las olas, al lado de la orilla, está una barca. Veamos esa barca. Es una barca que tiene un asiento. Vamos caminando por la orilla del mar y decidimos subir a la barca. Por favor, cada uno de ustedes suba a esa barca. Van a estar individuales en esa barca. Queden separados. No se sienten.
queden separados. Levanten la vista y vean lo hermoso del mar y sientan ese movimiento de las olas mientras están parados. Ahora, ahí donde están parados o paradas, vamos a seguir con los ojos cerrados meditando. Entonces sientan cómo se mueven las olas. De adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, se siguen moviendo las olas, se escucha el ruido del aire, el ruido del mar, y se mueve de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás. Cuidado, se pueden caer, pueden abrir los ojos. Esto sería uno de los ejercicios de meditación donde después de trabajar a la orilla del mar, entonces podemos tomar algo para que podamos reflexionarlo y hacerlo en el interior de nuestro cuerpo, hacer un viaje físico y hacer un viaje mental a alguna parte del cuerpo y entonces reflexionar ahí en lo interno. Cuando nosotros vemos esto, entendemos por qué la práctica de las artes marciales no solamente es ejercicio físico, sino también un ejercicio de la mente y del espíritu que está plasmada en una filosofía profunda. Si todos los días nos dijeran 10 gente, oye, es que mal te ves, no, oye, sus ojeras, esto. Cuando van por la quinta persona que nos dice eso, nosotros nos sentimos muy mal. Y entonces, qué mejor que fuera lo contrario, que 10 personas nos dijeran qué bien nos vemos, qué estamos haciendo. Esto es oro molido. ¿Por qué? Porque influye sobre el cuerpo humano, sobre la mente, sobre el espíritu y, por supuesto, que hace que nos enfermemos menos, que nos sintamos mejor, nos sintamos plenos. Y por eso es importante que dentro de los ejercicios también hagamos ejercicios espirituales. Alguien que diga, bueno, la oración, claro, la oración fortalece y claro que la recomiendo como profesor de artes marciales, no importa qué creencia tengan, pero sí es importante orar. Controlando el pensamiento y la energía se puede canalizar hacia un objetivo, pero practicar los valores humanos trascendentales y las virtudes eternas que van a impactar en lo que es el ser humano y que se refleje en un comportamiento que tratamos de que sea digno. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, somos perfectibles. Puede ser que no le agrade a los demás como soy, pero si yo entreno, si yo me dedico a eso, yo estoy pensando en mí para poder ayudar a los demás. Y esto se va a reflejar en un comportamiento digno en la profesión que tengamos. No importa qué profesión tengan, pero siempre se va buscando ayudar a los demás. Tener un pensamiento elevado, buscar el conocimiento y buscar la iluminación, que es el Satori. Esto, desde que empecé a entrenar artes marciales, desde muy pequeño, veía que los profesores querían inculcarnos eso, trataban de inculcarnos, y eso provocó que realizara una búsqueda constante a lo largo de los años, que fue cerrando con el profesor Hernández, Daniel F. Hernández, mi maestro, porque él tenía muy claro eso. Sabía que debíamos tener mucha autoestima. Una de sus frases era, mire doctor, en la vida hay que dar. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? Yo me quedaba pensando, ¿tendrá razón mi maestro? Es que mire, si usted da amor va a recibir amor, si usted da odio va a recibir odio. Y esto nos explicaba algo de lo que pasa en el universo. Es preferible no desearle mal absolutamente a nadie. Y las artes marciales nos permiten eso porque cuando entrenamos estamos buscando algo con reglas y además perfeccionarnos, y lo hacemos por nuestro propio gusto o deseo. Y sabemos que esto nos va a dar conceptos como el ki. El ki o la energía. El ki en algunas artes marciales la mencionamos como el kiai. Y ese kiai se efectúa para descontrolar a un rival. En algunas artes marciales es permitido dentro de la competencia que se haga, en otras como el judo o el jiu-jitsu no. Sin embargo, debemos tener ese kiai interno, es decir, proyectarlo cuando estamos en competencia, esa oportunidad, esa tensión, ese aprendizaje de la técnica, ese acondicionamiento físico, ese estado de conciencia y ese despertar del espíritu que van a ser desarrolladas cuando practicamos un arte marcial. Y es que si nosotros lo entrenamos como es, nos va a permitir buscar ser fuertes y sabios. Claro que uno debe soñar. ¿En qué sentido debemos soñar? Porque si nosotros en las calificaciones de la escuela buscamos tener 10 o 100, tenemos que buscar el 120. No nos debemos proponer
tener 100, sino 120 o 130. Buscando eso, seguramente alcanzaremos el 100. Entonces, el hecho de ser fuerte y sabio, esta sabiduría puede referirse sobre todo a ayudar a los semejantes. Y el ser fuerte es el acondicionamiento físico. Ahora, hay esta vía que permita al ser humano franquear los límites de su humanidad. En este programa les hemos mencionado que el deporte hace ciudadanos buenos ciudadanos. Si yo juego fútbol y respeto las reglas, respeto al árbitro, entonces como ciudadano voy a respetar los semáforos, voy a respetar las reglas y eso va a permitir que yo pueda interaccionar en una sociedad como es. Por eso los deportes son muy buenos, mucho mejores los deportes de conjunto. Y la mayoría, cuando está dirigiendo un deporte, quiere tener campeones en los deportes individuales. ¿Por qué? Porque se ganan más medallas con deportes individuales. Es decir, una medalla de fútbol en Olimpiadas vale lo mismo que una medalla de judo, una medalla de karate, una medalla de taekwondo o de patinaje. Pero aquí se logra con una persona y en el otro, por lo menos 15 o 16, los 11 que juegan más los que van a ser banca. Entonces, esto hace que se apoyen a veces a los deportes individuales. Pero ¿qué pasa con los de equipos? Nosotros debemos aprender a trabajar en equipo, a respetar las reglas. Y eso permite que el básquetbol, el fútbol, el béisbol, todos esos deportes de conjunto nos den esa armonización para entender que no todos pensamos igual, ni somos igual de rápidos o iguales de fuertes o iguales de inteligentes. Pero cuando trabajamos en conjunto, podemos tener resultados muy buenos como ser campeones, como lo hizo el equipo nacional hace poco. Y ahora debemos pasar más allá de lo conocido. En las artes marciales sabemos que debemos dar el extra y los grandes han dado el extra. Lo dice Michael Jordan, lo decía Hugo Sánchez con su chilena, lo decía el Rey Pelé, que siempre entrenaron más de lo que se les pedía. Y esto en las artes marciales también se aplica, pasar más allá de lo conocido. Y para esto están los dos principios que en alguna ocasión he mencionado, y uno de ellos es el principio del was, es decir, de la técnica, este arte que va a enseñar un maestro a un discípulo. Ahora, ¿cuál es el problema? Saber quién es el maestro. Si alguien sabe mucho, nos va a facilitar las cosas para poder desarrollarnos mejor. Y aquí se aplicaría el principio del was. Cuando se nos enseña en el caso de dibujo, si alguien dibuja muy hermoso y yo voy a ser su alumno, seguramente voy a dibujar muy hermoso. Claro que va a depender de las habilidades, del tiempo de práctica y de otras cosas, pero es muy probable que sea eso. En la medicina nosotros hacemos eso con frecuencia. El que sabe más, el que tiene más prestigio, es el que coordina un curso y entonces vamos a eso. Lo mismo hacemos en las artes marciales. El que sabe más, el que tiene más prestigio, es el que va a dar una clínica sobre X técnica. Y todos reconocemos eso. Y ahí se está aplicando el principio del WASA. ¿Para qué? Para fluir como el agua, para tener un movimiento circular y deslizarnos como el viento. En algunas ocasiones le menciono a la gente que está conmigo, que le doy clases, nosotros debemos ser como el cocodrilo, es decir, solo se nos ven los ojos que se mueven, pasamos desapercibidos o tratamos de pasar desapercibidos. Esto no se logra al principio, es difícil, quizás la gente que me conoce dirá, pues no lo ha logrado y está bien, respeto su punto de vista, porque debemos fluir como el agua, tener nuestro movimiento circular. Cuando viene algo hacia nosotros, al hacer el círculo es más fácil que lo podamos quitar que si lo detenemos, porque el movimiento circular es el movimiento del agua. El agua a donde llega se acomoda y por eso es destructiva, pero también es tan benéfica. En el agua podemos encontrar esa filosofía para cualquier cosa que quieran hacer. El agua, cuando nos lavamos las manos, ustedes pueden sentir esa magia del agua en el momento de estar sobre las manos. Sentimos algo raro, diferente. Y esto tienen que ver los enlaces de los hidrógenos con el oxígeno, pero además esta sustancia que con facilidad se rompe y con facilidad se junta. Ahora, cuando estamos cerca del mar, del río, despierta en nosotros algo mágico, no puede pasar desapercibido, no solamente por los zancudos en algunos casos, sino ese peso que tiene una gran cantidad de agua. Por eso deberíamos ser como el agua, acomodarnos a las cosas y con ese movimiento circular deslizándonos
como el viento. ¿Quién no ve el correr del agua de un río? Si está parejo el terreno, prácticamente ni se mira cómo corre el agua. Con ese fluido laminar, que es lo que hace fluir en capas, obviamente la fricción más fuerte va a estar en las orillas. Así que, amigas y amigos, ya les di un ejercicio de la meditación. En el principio de la meditación es el otro, es un arte de maestro a maestro. ¿Por qué? Porque se tiene que practicar todos los días. Se debe practicar en lo que hacemos, a cada momento. Mucha gente dirá que el profesor de artes marciales de repente está abstraído o distraído, pero no, no está distraído, está pensando en muchísimas cosas, desde la técnica hasta meditando qué es lo que pasa con la humanidad, qué pasa con la naturaleza, qué está pasando con esa responsabilidad moral y ética que tenemos sobre el medio ambiente. Eso es en el principio de la meditación, no solamente cuando nos sentamos a meditar, sino en cada acto de nuestra vida y en lo que hacemos todos los días, porque sentarse en una postura tradicional, el entrenamiento a caminar, a mantenerse de pie, a respirar correctamente, a tener esa actitud mental, ese estado de conciencia, shisiyo, una educación profunda y original, esto lo va a hacer el arte marcial que estemos entrenando. Amigas y amigos, yo los invito a practicar un arte marcial o un deporte. Está el ajedrez, que es un excelente deporte, la natación, béisbol, fútbol, bueno, patinaje, gimnasia, todo lo que ustedes gusten, vean nada más que les agrade. Prepárense para hacerlo y adelante, no se detengan. No importa la edad, vayamos a hacer deporte y nos vemos aquí en Ultimátum MX en Guerreros de la Paz, invitándolos a seguir todos los programas que tiene Ultimátum y además a vernos como cada miércoles. Les mando un abrazo y no se olviden de sonreír.